Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Patricia. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar ya con nuestra sesión de hoy. Esta sería la clase número 6 de la segunda semana de nuestro módulo 1, siempre del curso de marketing digital. Sean bienvenidos. Y vamos a dar inicio ya en honor a la puntualidad y al tiempo, esperando que los compañeros pues se vayan incorporando. Tipo 8:30 voy a tomar asistencia y vamos a continuar con el tema de ayer. Agradecerles por la puntualidad a los que ya están por aquí. ¿Se recuerdan que el día de ayer nos habíamos quedado con el tema del uso de las redes sociales? Pues ahora vamos a dar continuidad a ese tema. Antes de pasar a la parte de las estrategias, hoy vamos a ver estrategias SEO también para que vayamos conociendo la parte de la optimización, la parte orgánica también de la parte del marketing digital. Recordarles que hay que hacer el laboratorio que ya se encuentra en la plataforma a más tardar mañana en la mañana para que no les vaya a agarrar ahí la tarde y las prisas con el examen final de este módulo. Les voy a compartir pantalla en este momento para que podamos darle, como les decía, continuidad al tema de ayer de uso de las redes sociales. Yo les compartí la presentación igual el día de ayer para que ya la tuvieran, para los que de repente logran leer y avanzar un poquitín, pues ahí estaba ya el material. Sin embargo, siempre hay que terminar la parte de desarrollo teórico. Les voy a compartir pantalla en este momento, solo permítanme que me está cargando. Y les comparto. Creo que estaba abierta. Está. Bien. Ayer logramos ver un poco el feedback del marketing digital. Estuvimos viendo la conceptualización de las redes sociales. Aquí en la pantalla pueden ver algunas de las más conocidas, de las más usadas para hacer marketing digital. Y nos quedamos en la pregunta del marketing digital y las redes sociales, si realmente son la unión perfecta. Y para dar inicio a esta sesión, vamos a comenzar conociendo los aportes de parte de ustedes con esta pregunta. Es decir, para ustedes realmente estas dos disciplinas o estas dos herramientas realmente son la unión perfecta. Ayer llegamos a la conclusión que no era lo mismo, pero que sin embargo trabajan mucho de la mano. Pero la pregunta acaba enfocada en si es o no es la unión perfecta. ¿Qué podríamos comentar al respecto? ¿Qué nos dice la experiencia? ¿Qué nos dice lo que empíricamente hemos aprendido ya usando las redes, ya sea para nuestra empresa, ya sea para nuestro emprendimiento? Dejo de compartir para poder abrir el micrófono, poder ver manos levantadas y conocer qué piensan acerca de esta pregunta. ¿El marketing digital y las redes sociales son realmente la unión perfecta o no lo son? Y si no lo son, ¿por qué? Y si sí, ¿por qué también? A ver, ¿quién quiere dar un aporte al respecto? ¿El marketing digital y las redes sociales son la unión perfecta? Esa es la pregunta. Dígame, Isa María. Después voy con Fíjese. Patricia, que está levantando la mano por ahí. Okay. Fíjese que yo creo que más que una unión perfecta, es como una combinación poderosa, digamos, de la publicidad y de la comunicación. Entendiendo que una marca en realidad tiene que dejar de ser una marca en las redes sociales, tiene que volverse como persona para poder conectar e interactuar con el público. Eso ayuda en el marketing digital a poder acercarse, o sea, pero no es que estén unidas. Creo que deberían de tener, deberían de implementarse de tal forma que hagan sinergia De para complemento o poderse hacer acercar a la sinergia. gente, acercar a los clientes. ¿Ah? Con Exacto, ser como un que complemento las para que redes hagan esa sociales. sinergia. Exacto, ayuda a construir la personalidad de las marcas. O sea, eso es lo que yo entiendo que hacen las redes sociales. Ayuda a Ayuda eso. a construir Entonces, la personalidad si de es una que marca. Excelente. la construye, Ajá. pero
tan así como que sea la unión perfecta, creo que hay muchos canales de comunicación como para decir que solo eso es la unión perfecta, pero que se complementan, creo que sí. Digamos, una necesidad para complementarse, pero no quiere decir que sea como la única herramienta, digámoslo así. Es correcto, eso es lo que yo creo. Correcto, excelente, Isa María. Vamos a ver qué nos dice Patricia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, para mí, bueno, buenas noches. De mi punto de vista, sí, digamos, es una combinación perfecta porque usamos varios tipos o varias redes sociales para poder promocionar una marca. Va, tenemos un ejemplo claro, digamos, no sé si ustedes han escuchado de las famosas chonguengas que hoy han salido en el mercado, que fue publicada, digamos, por una influencer que es Yanira Berríos. Bueno, ella le dio publicidad a todo eso porque fue la persona que era supuestamente la dueña el dueño de este producto, la buscó a ella para poder hacer una, digamos, prácticamente la publicidad, pues, por medio de las redes sociales. Y ahora, ¿qué pasa? Que él mismo sale hablando y dice, bueno, a mí me sirvió mucho, ¿verdad?, de poder haber buscado a esta persona para que me le hiciera propaganda a ese producto. Entonces yo creo que sí se complementan lo que son las redes sociales y ese prácticamente es el marketing digital, a mi punto de vista. Ok, Patricia, muy válido, muchas gracias. Vamos a ver quién más. A ver, vamos a dejar el micrófono abierto para que podamos dar nuestros aportes, estimados. Es importante que participemos en clase. Hay gente que acá, desde que empezó el curso, no les he oído la voz nunca. Vamos a ver, solo cuando dicen presente algunos, ¿verdad? Pero algunos que ni así. A ver, que ponen presente en el chat, por ejemplo. Vamos a ver, ¿alguien más que nos quiera dar su aporte con respecto a la pregunta? ¿Es la unión perfecta el marketing digital y las redes sociales? Ya escuchamos dos aportes muy valiosos, pero como es importante que demos nuestra opinión porque cada quien lo puede expresar de diferente manera según sus percepciones. Entonces, probablemente algunos no lo perciban como Isa y probablemente no lo perciban como Patricia, pero es importante saber cómo lo ven ustedes entonces. ¿Es la unión perfecta o no lo es? A ver. Quiero ver esas manos arriba. Vamos a ver, Sandra Abigail. Sandra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En mi punto de vista, siento que sí van de la mano y sí son complementarias, pero es importante que las dos estén juntas porque se necesita una estrategia de marketing para poder tener un buen alcance en las redes sociales. Porque si se hace solamente por publicar, porque muchas veces las empresas piensan que solo por publicar publicidad van a atraer a la gente. Y necesariamente no es siempre así, sino que a veces es el contenido de valor que uno le está proporcionando a la gente. Y ahí viene la estrategia que uno tiene que tener para ver qué es lo que se puede publicitar y qué no. Porque si se deja a un lado la estrategia de marketing, no va a tener el alcance que la empresa necesita. Ok, Sandra, excelente respuesta, muy bien. Fíjense cómo es la percepción de cada quien con respecto a este tema. Las redes sociales, como bien lo decíamos ayer, y el marketing digital, podríamos, digamos, deducir de todo lo que hemos hablado, de todo lo que ustedes han dicho, de lo que hemos hablado el día de ayer, que estas disciplinas sí trabajan juntas, como decía por ahí Isa María, sí se complementan para lograr como los mejores resultados de cara siempre a los clientes.
A mí me gustó cuando Isa María dijo, por ejemplo, que hay que como darle personalidad a la marca. Lo que dice Sandra también, ¿verdad? Ver como de repente cuáles van a ser las estrategias que sí me van a funcionar, porque estas son las que me van a guiar también a escoger como a la red social perfecta como tal para mi marca, porque ya voy a tener el tema de la personalización presente, ya voy a conocer las necesidades de mi cliente, etcétera. Lo que decía Patricia, ¿verdad? Saber escoger también a la persona que me va a ayudar realmente a mi marca. Y para eso tengo que saber a qué público voy. Y es que estos temas tienen que ver mucho con la segmentación, con el buyer persona, conocer, porque miren, el tema de las redes sociales, el tema del marketing digital, de los sitios web, de los blogs, de los buscadores. Esto es una tecnología que va cambiando día a día, avanza todos los días. Entonces, pero al final lo que busca es llegarle a la gente. Ahora, por eso es que las marcas y las empresas las utilizan, porque lo que andan buscando ellos también es llegarle a más gente, a tener más cobertura, pero siempre bajo el respaldo de mi segmento de mercado, porque no me va a servir de nada tener una cobertura hasta la luna si no está ahí mi segmento de mercado, ¿verdad? Por decirle un ejemplo. No me va a servir de nada tener 5 redes sociales si no está ahí mi segmento de mercado. No me va a servir de nada tener un influencer, entre comillas, famoso, ya sea por bueno o mal contenido, ¿verdad? Porque para gusto los colores, pero si ese influencer no tiene a mi segmento, a mí no me sirve que sea muy famoso y no me sirve tampoco que tenga millones y millones de seguidores si dentro de ese público no está mi público. Entonces, sí hay que ver cómo voy a dar los mejores resultados, siempre pensando en cara al cliente. Si aspiramos de repente a ser expertos en el área del marketing y en el área del marketing digital, en las redes sociales, es fundamental que controlemos estas disciplinas, que las conozcamos, que nos empapemos y que las acoplemos a las necesidades de mi empresa y a las de mi usuario. El marketing va a estar y tiene que estar donde están los clientes. En este caso, si los clientes están en las redes sociales, ahí va a estar el marketing. ¿Por qué? Porque decíamos que es un escaparate virtual donde hay que implementar técnicas que son específicas del marketing digital para adecuarnos a ese espacio y así obtener los resultados que necesitamos como empresa. Si nosotros conseguimos esos resultados, es porque le estamos dando los resultados que el cliente también necesita, ¿ya? Entonces, ¿qué aportan a la marca la combinación? Y aquí ya vamos a quitar la palabra unión. Más bien la combinación que hace que el marketing digital se complemente con las redes sociales, que realmente le aporta a la marca esta unión, digamos, ya no voy a usar la palabra perfecta quizás, sino que aporta realmente, y aquí les vuelvo a compartir pantalla, que aporta realmente las redes sociales, aquí está, combinado con el marketing digital. Aquí ven en pantalla. Habla de construir una marca efectiva y aquí puede entrar lo que decía ahí Isa, que decía que hay que construir una marca, que hay que darle personalidad a la marca, etcétera, etcétera. Otra cosa, genera tráfico web. Otra cosa, da un buen posicionamiento en internet, pero la mejor. Y no quiere decir que las demás no sean importantes o que esta sea más importante, pero lo que aporta realmente es un retorno de inversión, que es lo que todas las empresas buscan. Nadie, y ahí me cuentan si conocen a alguien, porque yo no conozco a nadie que ponga una empresa pensando en, bueno, ojalá que salga tablas, ojalá que recupere lo invertido,
Y no importa si no gano, con que no pierda me conformo. Yo todavía no conozco a nadie que piense así. Eso no quiere decir que no conozca empresas que les va así, por supuesto. Conozco empresas que literal van como pasando la lluvia, como dicen, ¿verdad? Es como el retorno sí se ve, pero no hay un reflejo de ganancia. Y el retorno de inversión, lo que debería de arrojar, tiene que tener un porcentaje de ganancia. No es solo que, bueno, voy a comprar, qué sé yo, vamos a ver, hablemos de un negocio, hablemos de una zapatería. Bueno, voy a invertir en zapatos $100. Y a la hora que los venda, con que recupere los $100, me conformo. Y entonces, ¿dónde está el retorno de la inversión realmente? Ah, no, le regresó, sí, le regresaron los $100, claro, hubo retorno. Pero ¿dónde está el fin del retorno de inversión? O sea, la finalidad realmente de ver ese ROI duplicado, triplicado o con un porcentaje de ganancia que seguramente tuvo que haber puesto usted su objetivo antes de implementar su zapatería. Entonces, el retorno de inversión es pensando en realmente que el negocio sea sostenible pero rentable. No es solo, miren, de verdad que yo he visto empresas, no que el dueño se levante pensando, ay, ojalá que me alcance para la planilla, no vea. O sea, realmente creo que todos ponemos negocios pensando en ganar dinero. Pero sin embargo, sí conozco empresas que al final del mes dicen, ay, por lo menos pagué la planilla. Tal vez no fue como empezó el negocio con ese pensamiento, pero al final del mes dice, ay, no perdí, salí tablas, pero por lo menos no perdí. O sea, eso ya, ese conformismo ya se va generando en el transcurso de. Pero cuando usted piensa en poner un negocio, ese pensamiento que se le va generando en día a día, no es con el que usted arranca un negocio. Y si lo arranca así, si conocen a alguien que ha arrancado, voy a poner un negocio que aunque no gane, ojalá con que no pierda me conformo. Yo todavía no conozco a alguien que lo arranque así, que en el transcurso de la ejecución de su negocio va cambiando, tal vez no el pensamiento, porque creo que todos queremos ganar, pero que ya va viendo como la realidad de, entonces ahí es donde ya la gente dice, puchica, con que no pierda este mes me conformo, ¿ve? Pero a veces no es porque queramos pensar así, sino que las circunstancias de cómo yo estoy ejecutando mi empresa es la que me lleva a. ¿Y cómo puede ser que me lleve a? Ah, porque no estoy prospectando bien, porque no estoy trayendo el producto que la gente necesita, porque no estoy con precios competitivos, porque no tengo la cobertura debida y correcta, porque no estoy produciendo y vendiendo oportunamente, porque no le estoy dando la publicidad que amerita, porque no tengo buena ubicación, porque no tengo vendedores que hagan bien su trabajo, porque no segmenté bien, me he enfocado en un público incorrecto, no tengo un buyer persona, no tengo una medición, no hay estrategias, no hay control. Entonces, por todo eso es que el pensamiento después dice, ay, pero con que no pierda me conformo. Entonces, ahí es donde viene el tema de que no entendemos realmente qué es lo que podemos lograr con esta combinación. Si nosotros logramos los primeros tres, por ende, el cuarto, por añadidura, se va a cumplir. Si construimos una marca efectiva, si generamos tráfico web, si tenemos un buen posicionamiento en internet, por añadidura, el retorno de inversión no debe de verse afectado. Entonces, si vamos a encargarnos, por ejemplo, de llevar las redes sociales de una empresa o de un producto, las estrategias de marketing digital deberán acompañarse en todo momento para que podamos conseguir, juntando estas dos disciplinas, este aporte que vemos en pantalla. Construir una imagen de una marca efectiva. Miren, no hay nada y no hay nada peor que una marca sin personalidad, como decía Isa María.
Esto quiere decir que es necesario construir realmente la marca de forma que satisfaga a un público determinado y que consiga realmente reflejar los valores deseados con sus acciones en las redes. Una marca tiene que dejar de ser marca y justamente, como decía Isa, tiene que pasar a ser una persona. Tiene que transmitir algo en las redes para poder realmente lograr conectar, interactuar, relacionarse con su público. Y por eso es que es importante, yo les decía ayer, que las empresas cuando deciden tener este montón de redes sociales para una sola marca, deben de tener una persona encargada de que las vea. Y aquí es donde entra el papel del community manager, un especialista que realmente se va a dedicar a esta parte en el marketing digital y en las redes sociales. Este profesional se va a encargar siempre de gestionar todo lo que tenga que ver con las redes que la empresa o que la marca tiene ya seleccionada para la publicidad de su marca. Tiene que saber dialogar con el público y cómo y por qué, si está detrás de una computadora, si está detrás de una pantalla. Miren, aunque no lo crean, el community manager debe de tener todas las aptitudes, las actitudes y las características que se necesitan de un mercadólogo, de un ejecutivo, de un asesor que se quiera dedicar a la parte de mercadeo y atención al cliente. Por lo mismo, porque es el encargado de dialogar con el público para que éste realmente tome la decisión de interactuar con la marca. Si no tenemos una persona empática, amable, atenta, cordial, no vamos a poder manejar las redes. Aunque seamos expertos en las redes sociales, si yo tengo una persona que no tiene el perfil para estar de cara al público representándome como marca, no voy a lograr esa conexión que necesito y por ende la marca pierde la personalidad. O gana una que no nos conviene. Entonces, se espera, por ende, que sea una persona que tenga dotes comerciales, dotes comunicativos, que tenga empatía, que sea una persona que le guste el contacto con la gente, con el público. Y todas las marcas deberían de, cuando van a contratar a un community manager, solicitar todas estas características en esta persona que se va a contratar. Que sea una persona creativa, innovadora, ingeniosa, divertida, proactiva, positiva, que sea una persona extrovertida, graciosa, y que se me dirán, pero si nadie lo va a ver, pero es que todos los clientes lo percibimos, todos. ¿O no han leído ustedes, por ejemplo, casos en redes sociales que de repente empieza una persona a hablar mal de una marca? Ay, qué mujer más pedante, cómo me trató, y hasta ponen las capturas de pantalla del maltrato que le han dado en ciertas empresas a alguien para evidenciar, y todavía lo hacen con la finalidad de conseguir aprobación. Es decir, por decirles un ejemplo, me trataron mal a mí en un restaurante, por decirle, o en un almacén, y yo no soy de las que escriben en las redes, pero conozco mucha gente que sí lo hace. Pero vamos a hacer un caso hipotético, porque me trataron mal a mí en un lugar. Y vengo yo y tengo el tiempo y me desgasto y digo, voy a escribir mal de esta marca para que a nadie más le vuelva a pasar. Supuestamente por eso lo hacen. Entonces no se tocan ni se tocan el corazón para desprestigiar una marca. Ahora, no estoy diciendo que el cliente esté equivocado, pero yo no tengo tiempo de hacerlo, pero el cliente que sí. Pero hay que buscar la finalidad de qué voy a ganar como cliente para esto, hacer esto. Ah, no, porque no se lo hagan a nadie. Ok, si ese es para usted una ganancia, dele con todo. Por eso es que las marcas deben de cuidar, porque las redes sociales, si algo tiene muchas ventajas para una marca, pero puede tener unas desventajas con dos o tres que tenga, pero si le van a hacer daño a mi marca, de cuidado. Entonces, las marcas deben de tener cuidado que las redes sociales son un arma de doble filo. Si usted descuida la atención que le va a dar a su cliente por medio de una red,
lo pueden desprestigiar y se puede viralizar en menos de 30 segundos. Óiganlo bien, en menos de 30 segundos, es que miren, más se va a tardar en escribir el post la persona que se va a quejar que en viralizarse. Óiganlo bien. Entonces, ¿qué sucede? Viene la persona, escribe mal de la marca, y sí, que me trataron mal, y miren, aquí dejo la captura para que vean. ¿Pero por qué lo hacen? Porque necesitan aprobación, necesitan sentir que alguien le diga, sí, tiene razón, esa persona la trató mal. Sí, porque así somos los seres humanos. Los seres humanos buscamos aprobación, buscamos, ¿seré yo la exagerada o realmente me trató mal? ¿O realmente no me dieron la atención que yo merezco? Yo no ando pidiendo fiado, yo voy a pagar y me están tratando mal, entonces me voy a desahogar aquí en esta página para que la gente conozca mi experiencia y no sufra lo mismo que yo sufrí. Y hay gente que les da la razón, hay gente que no se la da, hay gente que justifica, de hecho, el maltrato de una persona a otra en cuanto a cliente se trata, lo justifica. Yo he leído comentarios, por ejemplo, que dicen, ay, es que quizás por la hora en la que llegó, así, ay, es que quizás, quizás la señorita estaba ya cansada, saber desde qué horas entró a trabajar, es que hay que ponernos en los zapatos de la persona que la atiende, que somos buenos para criticar, pero no nos ponemos en los zapatos del vendedor a saber desde qué horas está la persona ahí trabajando y pues sí, ya están cansados y ya se quieren ir a la casa. Miren, yo cuando leo comentarios así, se me vienen tantas cosas a la cabeza que yo digo, esta persona que está escribiendo esto es, uno, o se dedica a lo mismo y actúa igual, dos, realmente ella también va a ser empática cuando le suceda, o tres, realmente ganas de hacer polémica en un chat o en unos comentarios y buscar un pleito por gusto, ¿verdad? O sea, realmente, porque yo que me dedico a esto de la atención al cliente, yo no justifico. O sea, turnos de 14 horas puede tener el asesor de ventas, pero eso no es culpa del cliente. Y si ese trabajo a usted le genera un estrés al nivel de que usted va a maltratar al que se le ponga enfrente porque usted está cansado, usted no se puede dedicar a eso. No se pueden dedicar a la parte de atención al cliente ni en presencial ni en virtual porque usted no tiene control de sus emociones. Y si algo tenemos que trabajar a diario las personas que nos dedicamos a esto es tener control de nuestras emociones. Literal, tenemos que tener algo en que desestresarnos después del trabajo o antes del trabajo, a ir al gimnasio, ir a hacer ejercicio, salir a correr, ir a un psicólogo, salir con amigos, ir al cine, ver una serie, pero algo tiene que oxigenar mi cerebro si yo me voy a dedicar 10 horas de mi día, 12 horas de mi día a la atención al cliente. En cualquier plataforma que lo hagamos, en cualquier punto de venta que lo hagamos, así debe de ser. O es como que yo, porque, yo doy clases a las 8 y yo ya estoy cansada a las 8 de la noche. Entonces voy a hablar lo que tenga que hablar, no voy a ni saludar y no voy a dar la palabra a nadie, porque yo lo que quiero es que esta hora termine rápido. Imagínense si yo me pusiera así. ¿Y ustedes qué culpa tienen que yo trabaje desde tempranas horas del día y que yo haya decidido también dar este curso en la noche? Mis clientes, que son ustedes, no tienen la culpa. Entonces, si yo me pusiera en ese plan, literal va a llegar un momento que un jefe, porque los clientes se van a quejar, un jefe me va a decir, mire, Glenda, no se dedique a esto. Usted no tiene un control de sus emociones, usted su cansancio, su estrés, ha hecho que usted ya no dé el 100 que nosotros necesitamos dando estas clases. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema que pasa, pasa mucho, cuando queremos construir una marca efectiva, pero no nos damos cuenta que el community manager o las personas encargadas de atender a los clientes no están haciendo bien su trabajo. Entonces, lejos de construir, podemos destruir nuestra marca. Entonces, hay que tener cuidado como marca, como empresa, a quién voy a contratar yo para que esté al 100 en mis redes, contestándole a la gente. Y miren, les digo porque tengo colegas, hay community managers que a mí me han dicho,
sea, que se dedican a eso, community manager. Y me han dicho, ay, no, es que así, literal, friegan los clientes. Es que mira la hora, así, a veces 10 de la noche, en una reunión con amigos que se dedican a esto. Ay, no, ay, no. Yo no sé cómo vos puedes dar clases tan noche. Que friegan los clientes, mira la hora que hay, me están pidiendo precio, mira la hora que hay, me están no sé qué, mira la hora que es. Entonces yo digo, para, es cierto, hay unos horarios que son hábiles y todo, pero entonces, ¿qué es lo que debe hacer el community manager? Y es lo que yo, ay, no, conmigo ni se quejen. Se están arrimando al palo equivocado, les digo siempre cuando digo que se quejan por eso. No, conmigo ni se quejen, ni se arrimen, porque ustedes que son los expertos en la parte de las redes sociales, como community manager, ¿qué se hace para que el cliente no se sienta desatendido? ¿Y qué dijimos del cliente digital? El cliente digital es 24/7. Entonces, si usted tiene derecho a descansar, claro que lo tienen, tienen derecho a estar en una reunión social, claro que sí, pero dejen bien construidas las cosas. Deje los chatbots correctos, ¿verdad? Deje esas contestaciones programadas, ¿verdad? Vaya haciendo recordatorios de los horarios en donde sí lo va a atender una persona y no un asesor virtual. Y todo eso educa al cliente. Pero el problema aquí es que el cliente se siente desatendido si no hay ni siquiera un chatbot que le responda. Cuando los clientes se acostumbran a los chatbots, ellos mismos se van educando. Al que no le gusta hablar con chatbots, ya no va a escribir de noche. Va a escribir en horas hábiles. Pero eso es una cuestión de ir educando al cliente. Pero si usted desatiende al cliente, no tiene chatbots y todavía no contesta nada porque ya es noche y usted ya está en su hora de descanso, usted no está construyendo, usted está destruyendo su marca porque el cliente se siente descuidado. Entonces yo no le voy a decir, no, mire, no duerma, vea, no, pero hay que dejar las cosas hechas, programadas al nivel que el cliente solito se vaya educando, de que a esta hora le van a salir puros chats y entre más le dé él a mis opciones, le va a salir otro y otro y otro, hasta que al final le diga, el día de mañana un asesor se va a comunicar contigo a primera hora, pero por lo menos pasó media hora hablando con el asesor virtual y no se siente desatendido. Ahora, no quiere decir que más de alguno no le vaya a salirse del guacal y dice, no, es improbable, pero eso va a ser de toda la vida, o sea, nunca va a quedar bien con todo el mundo, pero que del 100%, 10 se le enoje porque no quieren hablar con los chatbots, ya es una diferencia bien mínima, pues usted, es lo que le digo, básicamente el mundo digital está educando a los clientes y esta minoría que no se acostumbra o empieza a comprar de manera tradicional o cuando se dé cuenta que todas las marcas y todas las empresas hacen eso, va a terminar por entender que la era digital en la parte comercial así funciona. Ahora, el buen posicionamiento en el internet, esta ventaja pues ya está ligada con el punto, digamos, anterior de la marca efectiva. Ya que si nosotros generamos tráfico web, estamos consiguiendo que nuestra marca, por ende, consiga un mejor posicionamiento en internet. Y eso ayuda a la construcción de esta marca. ¿Qué significa esto? Que en los buscadores van a aparecer situadas en las primeras entradas. Entonces, un ejemplo sería que si la marca representa en redes sociales, de repente una floristería, una zapatería, un buen posicionamiento web es que saliera el nombre de esta marca en las primeras opciones de Google. Cada vez que alguien busque algo relacionado con estos comercios, ya sea una floristería, una zapatería, etc. Si nosotros ponemos de repente, no sé, flores de la temporada, si la palabra flores es uno de los keywords de la marca, o sea, una palabra clave, entonces vamos a aparecer en los primeros buscadores de manera orgánica, que esto habla de las estrategias SEO. Pero eso sí, quiero que quede algo bien claro. Hay que tener en cuenta que las estrategias SEO son gratis y que no podemos dejar de lado ni pasar por desapercibido que hay marcas que hacen estrategias SEM, porque el que paga es el que aparece primero. Entonces ahí eso ya lo vamos a ir viendo en el otro tema. En el tema, por ejemplo, del retorno de inversión, invertir en la presencia y en la publicidad en las redes sociales, esto digamos que sí supone como de repente un costo mucho menor para la marca
que si lo hacemos en los medios convencionales. Esto es más alto los costos. Esto provoca que, digamos, a pocos beneficios se pueda conseguir, como a raíz de las redes sociales, pueda conseguir un poquito de más retorno. Significa mucho, digamos, para la marca, ya que el margen de ganancia siempre va a ser mayor. Entonces, como vemos acá, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad y la economía siempre van a estar interconectados, y esto con la finalidad de mejorar los beneficios de una marca o servicio. Eso es lo que podemos entender del aporte que se espera de esta combinación del marketing digital y de las redes sociales. Ahora, cuando nosotros ya hablamos, por ejemplo, de esta parte, cuatro razones por las que las redes sociales son indispensables. Miren, nos ayuda a reducir los costos por lo mismo que les acabo de decir. En la parte del marketing convencional es un poquito más elevado, ¿verdad? El tema de que los minutos en la televisión son más altos los precios, que las pautas radiales son más altas, eso es verdad y eso siempre va a ser así. Además, otra razón por la que las redes sociales son indispensables es que mejoran el alcance de nuestra marca por el tema de la cobertura, hasta dónde llega. Otra razón es que es promocionar a nuestra empresa en todas las redes que existen, pero eso, como les digo, deberá ser tomada la decisión pensando en si realmente tengo quien se haga cargo de ella y si tengo ya seleccionado y segmentado a mi público. Aumenta la interacción con nuestro público objetivo, y esto va a depender también nuevamente de la persona correcta contratada para hacer eso. Reducir los costos. Miren, aquí no va a haber duda que las redes sociales son uno de los canales digitales más rentables que existen. Y en comparación con la publicidad tradicional, promocionar a nuestra empresa en internet siempre va a ser más rentable porque nos permite llegar a miles y miles y miles de personas que son más propensas a la compra. Entonces, ¿aquí qué significa? Que el costo de adquisición de clientes se reduce considerablemente, haciendo que la publicidad tradicional cada vez pierda como un poquito de importancia. En la parte de mejorar el alcance de nuestra marca, si nuestro negocio tiene el poder de comercializar internacionalmente o incluso a nivel nacional, el alcance por las redes sociales va a ser bueno y mucho mejor. Todos los algoritmos se ponen a trabajar y se aseguran de que las personas adecuadas vean la publicación, no importa si está enfocado en los negocios locales o si está, digamos, o si ustedes se quieren volver de repente internacionales. Asignar incluso un pequeño porcentaje de nuestro presupuesto de marketing a la estrategia que vamos a implementar en las redes sociales, a la publicidad y a la generación de contenido, también nos puede propiciar un buen alcance a nivel nacional, internacional, mundial y un excelente retorno de inversión por ende. Y cuando hablamos de promocionar la empresa en las redes sociales, pues ya sabemos que la publicidad en las redes sociales potencia el resto de acciones digitales, proporcionando una mayor repercusión, digamos, y visibilidad. El éxito fundamental de las campañas en las redes sociales se debe a que puede llegar a miles y miles de personas a bajo costo. De hecho, podemos llegar a audiencias específicas con la poderosa herramienta de segmentación, porque ahí, por ejemplo, en Facebook, tienen un montón de cuando usted va a hacer una campaña publicitaria en Facebook, tiene todas las, todos los, como los, las casillas que usted tiene que llenar para lograr reducir ese segmento y llegar al público correcto. Entonces, aquí podemos segmentar nuestras campañas publicitarias por edad, por sexo, localización geográfica, profesión, por gustos, por aficiones, intereses, páginas a las que siguen y otras cosas que se pueden ir como detallando. Cuando hablamos de aumentar la interacción con el público objetivo, las personas realmente quieren comprometerse y obtener confianza en nuestra empresa antes de fidelizarse como cliente. Y más en este tema de la parte digital, lo que yo les venía diciendo la vez pasada, que es como un poquito, digamos, lo que pasa es que en la parte comercial, digitalmente hablando, y más de las redes sociales, digamos que el cliente tiene como un abanico de opciones muy variado y lo tiene más a la mano, lo tiene más así, a la mano, solo con dar un clic lo puede tener,
No es como decir, bueno, voy a ir a cotizar una lavadora, ahí ya sabemos de que me voy a levantar de mi silla, caminar a la cochera, sacar el vehículo, irme a meter al tráfico. ¿Qué es lo primero que pensamos? Ay, Dios mío, voy a ir a un centro comercial donde hayan varias marcas, varias empresas que vendan estas lavadoras para ir de un solo cotizar cuatro tiendas. Es lo que pensamos. Por lo mismo, porque no es tiempo, es traslado, que solo en trasladar me ocupo más tiempo y bla, bla, bla. Entonces, en cambio, si lo estoy haciendo por medio del internet, por medio de las redes sociales, no me en la cama, puedo estar acostada y ahí voy a poder ver más de cuatro opciones, más de ocho opciones, que probablemente si me voy a Metrocentro, por decirles algo, que, ¿dónde podría cotizar una lavadora en Metrocentro? En Prado, en la Curazao, en Simán, tal vez. Quiero ver qué otro, en Agencia Guay, creo que hay ahí también. Cuatro, vean. Y creo que está, si no me equivoco, Tropiganga. Cinco opciones. Imagínense. Pero si lo hago por medio de internet, si lo hago por medio de internet, tengo más opciones. Porque tengo estas que mencioné, pero además puedo cotizar en Walmart, puedo cotizar en PriceSmart, ¿verdad? Puedo cotizar directamente con la marca Mabe o con Whirlpool. Y etcétera, ¿ve? Y empiezo, entonces tengo un abanico de opciones que puede afectarme a mí como marca que este cliente tenga todas estas opciones si yo no logré fidelizar antes con este cliente. Entonces, si quiero aumentar la interacción con mi público objetivo, debo de lograr que el cliente se comprometa. Debo de lograr que el cliente realmente obtenga la confianza de mi empresa antes de que vaya y se vaya con otro, ¿vea? Entonces, desarrollar este contenido que realmente satisfaga sus dudas, conocer un poco mejor a la empresa a través de cada una de estas interacciones que aparecen en los perfiles de las marcas, será, digamos, como esa forma de lograr esa conexión real que aporte seguridad a la hora de concretar una venta. Entonces, eso es lo que realmente debemos de buscar para aumentar esta interacción con el público objetivo. Eso hablando de las cuatro razones, digamos, por las que las redes sociales son importantes. Ahora, no podemos negar, ¿verdad?, que hay una implementación nueva también en las tendencias de las redes sociales, como es el tema de los influencers o microinfluencers, crear piezas de contenido audiovisual, los streaming e interacciones en tiempo real, que también son como esas tendencias nuevas. Es importante que aquí, una vez definida la red social donde deseamos tener como esa presencia digital y entendiendo bien las razones anteriores y la importancia de implementar una buena estrategia en las redes sociales para nuestra marca o para nuestra empresa, entonces ya teniendo claro todo eso, es momento como de conocer qué tipo de acciones voy a llevar a cabo. Entonces, ahí es donde entra esta parte, ¿verdad? De los microinfluencers. Si estamos comenzando, por ejemplo, en una nueva red social y recién estamos definiendo cuál es mi público objetivo, los microinfluencers pueden ser como los aliados perfectos para impulsar un perfil hacia el éxito. Un microinfluencer no es más que un influenciador dentro del nicho al que yo le quiero llegar. Oigan bien, un influenciador dentro del nicho al que queremos llegar. O sea, que si este no está en mi nicho, no me conviene. Y eso es lo que tengo que entender como empresario, como dueño de una marca, como community manager, como mercadólogo. Tengo que entender que ese influenciador debe de estar dentro del nicho al que yo quiero llegar. Y el número de seguidores va desde 1,000 a los 10,000 cuando es micro. Ya si tiene más de 10,000 ya puede pasar a otra categoría. Generar contenido, promociones y eventos con microinfluencer puede ser como la estrategia que dé en el clavo y que haga que la marca se gane realmente la confianza de nuevos y potenciales clientes.
A la vez, por supuesto, que va a ir aumentando el número de seguidores para la marca también. Ahora, aquí cabe recalcar y cabe decir y no dejar de lado otra vez lo que les dije. Hay que saber a qué influencer voy a contratar. No puedo contratar a cualquiera. Eso es, lo que pasa es que le puede ocasionar, así como usted lo que busca cuando contrata a alguien para que le ayude con su marca, es seguir construyéndola, no destruirla, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando. Entonces, si usted contrata a una persona que no le va a dar un aporte a su marca, aténgase que le va a destruir en lugar de construir. Entonces, por eso es que, miren, yo como mercadóloga, cuando a mí me piden opinión, como yo soy una persona independiente, yo trabajo para varias empresas que representan diferentes marcas para ISAFOR. Y además trabajo en dos universidades. Entonces, cuando me llaman para hacer una asesoría independiente de una empresa privada, no de ISAFOR ni nada que ver con el rubro educacional o de formación, y me llaman, por ejemplo, de una marca, de una farmacia aquí muy conocida, y me dicen que quieren mi asesoría y me hacen preguntas como, mire, ¿usted qué opina si contratamos a esta persona para que sea nuestro influencer para tal producto o para tal impulso, para tal, digamos, activación que queremos hacer de marca? Si de verdad me estás contratando para que yo des mi opinión, yo espero como mercadóloga que la tome en cuenta, vean. Ahora, me ha pasado, y les digo, me ha pasado que ya me han contratado de empresas que son centros de formación también para preguntarme, mire, ¿usted qué opina si contratamos a este influencer? Y el influencer no vende nada que ver contenido como el que nosotros hacemos, es decir, quiero publicitar un centro de formación profesional que vendemos, en un centro de formación profesional que se vende. Cursos de aprendizaje, cursos para aprender un oficio, cursos que llevan inserción laboral, carreras técnicas, todo va enfocado a la educación y a la parte de la formación profesional. Entonces, yo debo de buscar un influencer que venda ese tipo de contenido, porque así, si ella hace un contenido que venda este tipo de, digamos, formalidad en la parte educacional, así va a ser sus seguidores, esa es la gente que lo va a seguir. No puedo contratar a un influencer que, por ejemplo, anda haciendo videos de los lugares turísticos del país. No puedo porque no es un hotel que yo estoy queriendo vender, no es un restaurante, no es ese público el que yo necesito. Yo necesito público que esté interesado en la formación académica. Entonces, probablemente, no quiere decir que la gente que siga de repente a un influencer que anda en restaurantes no quiera prepararse, pero si yo me voy porcentualmente hablando, del millón de seguidores que lo siguen a este influencer, ¿cuántas personas realmente lo siguen porque quieren ver que él está vendiendo cursos de un centro de formación? ¿No? Vea, lo siguen porque él hace contenido que los hace que conozcan a turismo interno, por darles un ejemplo. Entonces, cuando yo voy a escoger a un influencer micro o macro, tiene que ser pensando en si este tiene realmente el nicho que yo busco, para que mi retorno de inversión se vea, para que mi marca realmente tenga un aporte de construcción, para llegarle al público que busco y así lograr el posicionamiento que necesito y además elevar la venta que estoy buscando. Entonces, es bien importante conocer. Cuando una vez me preguntaron qué opinaba de una influencer, me voy a ahorrar el nombre porque no me gusta hacerle publicidad, porque no me gusta su contenido. Entonces, realmente no me gusta, pero, sin embargo, como les dije ayer, no es que se trate que me guste a mí, sino que es lo que busca el público. Pero entonces vine yo y dije, para ser objetiva,
ya investigaron a este influencer. Sí, dijo la persona que la estaba proponiendo. ¿Qué sabemos de esta persona? Ah, es que es bien popular, la gente la sigue, tiene no sé cuántos seguidores, bla, 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 no sé qué. Yo, vaya, voy a hacer otra pregunta, dije, antes de dar mi opinión, dije yo. ¿Qué tipo de contenido hace? Yo sí sabía, pero quería saber si la persona que la estaba proponiendo sabía. Y, ah, ¿qué tipo de contenido hace? Ah, baila. Y yo, ¿qué más? No, no me supo decir. Solo baila, vea, yo, baila. ¿Qué más? ¿Qué habla de algún tema? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué? Es que ella es como comediante, comediante, me decían. Ah, y bueno, ajá. ¿Y nosotros qué vendemos? Le dije yo, sí, ah, ya me dijo, ah. Entonces, el público que la sigue a esta persona, ¿será que realmente está ahí? ¿Nuestro nicho? Pregunto, pues yo pregunto. Si usted me dice que ahí está, yo fácil le digo, dele, vea. Pero somos una empresa seria. Y por ende queremos transmitir a nuestros usuarios la seriedad de nuestra empresa, que justamente era un centro de formación. Entonces, una persona que su contenido es comedia y no comedia de la bonita, sino comedia realmente vulgar, es como que va a aportar a nuestros usuarios, a los que realmente necesitamos que vengan aquí, pensando en qué deben de estudiar, en qué se deben de formar, en no sé qué, o sea, realmente no, ¿qué le va a decir a una persona que nosotros damos? Que por ser TikToker puede ganar dinero, que no es malo, pero nosotros no vendemos ese contenido. Nosotros necesitamos que se den cuenta que hay que prepararse académicamente hablando, ¿verdad? Entonces no, no nos conviene, les decía yo. Sin embargo, pues si ustedes creen que el nicho está ahí, démosle. Démosle, pero yo, si me piden mi opinión, yo no la contrato. Yo tendría que buscar otras personas que proponerle, pero va a depender también que las personas que siguen a estas influencias, porque no es solo elegirla porque es bonita, o porque es una buena comunicadora, o porque hizo televisión y por ende tiene la preparación en comunicación. No se trata solo de eso, o sea que sí son, digamos, características que pueden influenciar para la toma de una decisión de contratación, pero vuelvo y repito, también importa qué tipo de personas siguen, aunque sea muy preparada, graduada en comunicaciones y famosa en los medios de televisión y todo lo que usted quiera, que también hay muchos influencers con un buen contenido acá en el país y además profesionales, porque se nota, pues hasta para hacer comedia se nota la forma de hablar. Yo no digo que la comedia, digamos, que lleva, digamos, malas palabras sea mala, vea, no, pero depende también para que usted lo quiera, vea. Si usted sigue ciertas personas por entretenimiento, es como válido. Pero si ya usted sabe el contenido, usted lo sigue porque le entretiene, porque se ríe, porque se carcajea, no esté esperando que un influencer que es comediante le vaya a decir que, mire, vayan a estudiar a la universidad tal, porque en la universidad tal, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Usted no va a esperar que un comediante que usted conoce su contenido, que es pura comedia en doble sentido, le va a venir de repente a publicitar una universidad, por ejemplo. Entonces es como para, creo que como dicen que para todo hay un momento y para todo hay lugares, ¿ve? Hasta para vestirse, dicen aquí para todo. A mí no me gusta, por ejemplo, que mis alumnos vayan en short, ¿vale? Con eso les digo todo a la U. Y se enoja porque dice, Lee, pero es que aquí en la U no nos deben de exigir uniformes. Y yo, no, si nadie les está diciendo que vengan de uniforme, pero a mi clase no venga en short porque no viene para la playa, le digo yo. Viene a recibir clase, usted va a ser un futuro licenciado en mercadeo. Por favor, no me vengan en gorra, no me vengan en mini, no me vengan en short, no me vengan en chancletado porque no vienen para la playa. En mi clase, en las demás, y vean qué hacen. En mi clase, solo en mi clase, por favor, se los pido. Entonces, es lo que les digo, vea, porque la seriedad Entonces, un influencer no, de un nivel en comedia doble sentido no puede promocionar de repente una institución educativa de educación superior, para mi punto de vista. Pero como les digo, se trata de investigar, se trata de ver realmente qué tipo de contenido tiene. ¿Por qué? Porque crear la pieza de contenido audiovisual es otra de las tendencias de las redes sociales.
Entonces, como el video se ha convertido en una forma más efectiva y más dinámica de captar la atención de las audiencias en las redes sociales, se debe de generar el contenido correcto. Entonces, si estamos comenzando o no nuestra empresa, una pieza audiovisual siempre va a ser una manera perfecta de transmitir un mensaje que sea potente y efectivo para toda la audiencia. Estos videos también pueden ser promocionados con publicidad paga. Es decir, de en medio del video sale un anuncio de repente. Entonces los distribuidores cumplen ahí una doble función, ¿verdad? Como patrocinio se ve ahí, porque está usted trabajando con estas marcas y además le pagan para que usted les dé un espacio dentro de su video anunciando sus marcas. Cuando habla de los streaming e interacción en tiempo real, aquí es de crear un contenido en vivo, por ejemplo, que permita a los usuarios conocer como el entorno de nuestra organización y personas que integran nuestra empresa. Será, digamos, como otro voto de confianza que vamos a ganar con nuevos seguidores y usuarios interesados en nuestra empresa y el contenido que publicamos. Por ejemplo, es que hay muchos influencers, no sé si ustedes se han fijado, que hacen como muchos en vivo, precisamente porque quieren tener como esa interacción con la gente, ¿verdad? Con los usuarios. Y a veces no es porque estén promocionando o trabajando para una marca, sino más porque están trabajando para su propia marca. Entonces, de repente hacen un live o hacen un en vivo de su mismo nombre, solo para promocionar su nombre, su marca. Y asimismo hay empresas que los contratan para que de repente un influencer le haga un streaming, pero ya hablando solo de su marca, ¿verdad? Solo hablando ya de su marca y hace que los comentarios de toda la gente que está viéndolos se hagan en el momento y que el influencer le conteste. Y por eso es que los influencers también deben de estar preparados cuando los contratan y darse cuenta que no es solo levantarse a hacer un video en TikTok y ya, vean, no, o sea, esa, cuando ya estamos hablando de que la marca nos va a pagar, tenemos que convertirnos en comunicadores y tenemos que saber expresarnos y tenemos que conocer bien nuestro producto, y más si la marca me dice a mí, mire, yo quiero que usted me haga un streaming de mi marca dentro de sus funciones de contrato de influencer. Y usted no puede decir, ay, pero yo no sé nada de su marca. Pues sí, pero tiene que estudiarla. Entonces, no es solo decir, ay, yo uso Sedal, no, vea, y salir haciéndole el pelo así. No, o sea, hay que hablar de las propiedades, por ejemplo, del champú, para qué sirve, bla, bla. Y eso merita que esta persona estudie, por ende debe estar preparada, por ende debe de tener dotes comunicativos, dotes comerciales. No niego que hay muchos que lo traen nato, pero eso no quiere decir que no van a estudiar el producto al que van a promocionar. Y más si se trata de un streaming donde va a tener interacciones en vivo, y le van a hacer consultas en vivo. ¿Verdad? Entonces, eso es importante porque si usted dice algo mal, el voto de confianza del que estoy hablando, en lugar de ganarse, se pierde. Las interacciones en tiempo real también aplican en las respuestas inmediatas, en comentarios, mensajes directos y resto de acciones que puedan generarse a través de una comunidad virtual. Por ende, demanda que la empresa dé una respuesta inmediata. Mantener una comunicación eficaz con nuestros seguidores. ¿Por qué? Porque eso aumenta la reputación de la empresa y puede hacer que se posicione con un referente mejor en toda esa área a la que quiere llegar. Por eso es que es bien importante tener, ya ven, y por eso es que yo les digo, vuelvo y repito, es importante que escojamos a las personas correctas para hacer esto. Importantísimo. Si no tenemos medios, digamos, de presupuesto, y con esto voy a ir cerrando, para pagarle a un influencer que sabemos que tal vez no puede funcionar, pero no tenemos, no tenemos. Entonces hay que tratar de que el community manager sea la persona correcta. Mientras la empresa pues va como saliendo a flote para lograr después llegar como a esta parte. Entonces voy a cerrar con esta lámina, ahorita se la muestro.
aquí les muestro, miren, este tema de las redes sociales es bien largo, bien difícil que lo terminemos en 2 días. Esperemos que mañana sí, acá, con esta. Después de todo lo que hemos hablado, ¿qué son las redes sociales? ¿Cuál es el uso realmente de las redes sociales? ¿Y para qué sirven las redes sociales? En conclusión, comunicar y compartir. Mantener o establecer contacto, informarse, entretenerse, pero sobre todo vender y comprar. Cuando se trata de marketing digital y hablando de la parte comercial. Características de las redes sociales: están formadas por una comunidad virtual, son comunidades masivas que se extienden a lo largo del planeta. Pueden ser utilizadas desde computadoras, tablets o dispositivos móviles. Son de acceso gratuito, aunque muchas de ellas ofrecen mayores funcionalidades a cambio de un pago mensual o anual. Brindan información en el tiempo real y permiten a cada usuario crear un perfil dentro de la red, ¿verdad? Ahora, las ventajas, y así con esto cerramos para que ya terminemos el contenido y a un minutito más. Las ventajas de las redes sociales son inmediatas, son masivas, acortan distancias, aumentan la visibilidad de las marcas, funcionan como un canal de aprendizaje, permiten compartir información y brindan oportunidades laborales. Cada una de ellas las vamos a platicar el día de mañana, vamos a ampliar un poquito, ¿verdad? Cada una de ellas vamos a ampliar un poquito mañana, pero voy a dejar una tarea chiquitita. No es para que la suban a la plataforma, sino para que la comentemos mañana en los primeros 10 minutos de la clase. Y me gustaría que, así como hay ventajas, que ya les pasé la presentación ayer para que las vean de nuevo, ya que las dije rápido, hay desventajas. Quisiera que mañana enlistemos en grupo una lluvia de ideas de las desventajas también que tienen las redes sociales para la marca, no para nosotros como personas, para la marca o para la empresa en la que trabajemos. Desventaja, ¿verdad? No voy a tomar asistencia, aquí ya les van a tomar el tiempo de conexión para que se puedan ir a descansar. Pero sí quiero que mañana, por favor, que participen. A mí me gustan los aportes que dan las compañeras, que siempre lo hacen. También invitarlas a que sigan así. Pero a los demás, invitarlos, ¿verdad? A que no dejemos que solo ellas hablen, ¿verdad? Si hay que hablar todos, levantemos la mano, aportemos, no tengamos miedo. Siempre se les va a dar la palabra a los que levanten la mano para que podamos conocer también ahí, ¿verdad? La tarea va a ser que, cuando digo en grupo me refiero a que todos vamos a participar y a comentar mañana, ¿vea? Que investiguen, o más bien que ustedes me digan, para ustedes, a su criterio, si quieren, qué desventajas tiene también las redes sociales como marca, si no cuidamos la marca, ¿ya? Si no cuidamos la marca, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles pueden ser esas desventajas de las redes sociales para una marca? ¿Verdad? Para una marca, pues sí, descuidada, pues vean, hay que ahí por ahí enfoquémoslo, y mañana los primeros 10 minutos vamos a hacer esa lluvia de ideas para dar finalización ya al tema y empezar a las 8:10, 8:15 por tarde a ver el tema de las estrategias SEO, que lo teníamos que haber visto ahora, pero es corto, y que podamos ver un poco de email marketing también, para que el jueves estemos cerrando con las métricas de email marketing. La ventaja es que las métricas de email marketing se amarran con el contenido de email marketing, que es el 7, y las métricas es el 8. Entonces, si no terminamos el email marketing mañana, le podemos dar continuidad el jueves y cerramos con las métricas y logramos cubrir todos los contenidos, ¿verdad? Yo aquí ya voy a leer los presentes de los que lo han puesto y ahí quedan grabados ya para que lo hagan el cruce con, si lo pueden poner todos, sería bien, para que hagan el cruce con los minutos de conexión, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí, pasen feliz noche, se cuidan, descansen, hoy casi no los dejé hablar, pero yo dije en algunas ocasiones que levantaran la mano, no puedo esperar que se animen, por lo menos hay algunas participaciones, y sí teníamos que avanzar con el contenido, pero les agradezco la atención, si hay preguntas, con gusto me las pueden hacer por WhatsApp para no entretenerlos,
y podemos ampliar un poquito ahí, si hay alguna duda. Pasen buenas noches, descansen, nos vemos mañana. Siempre mañana a las 8, el miércoles, de 8 a 9. Se cuidan. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense. Bendiciones. Igual, cuídese, Marto. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, igual.